¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos una vez más en esta quinta emisión de Reflejos en el Estudio, buscando, revolviendo, indagando historias que dieron lugar a la creación de nuestra Casa de Altos Estudios. Y hoy nada más y nada menos que charlando ¿no? acerca de la vida este, de Jorge León Arriague, este, militante de los derechos humanos, estudiante de ciencias económicas. Quien diera su propia vida por justamente este, luchar por esos sueños para conformar lo que es ahora, 51 años después, nuestra Casa de Altos Estudios. Estamos con su familia charlando un poquito más acerca de cómo fueron sus inicios, sus comienzos, su llegada a la ciudad de Río Cuarto. Alberto, ¿cómo te vas? Muy buenos días. Muy bien, muy, eh, buenos días. Eh, gracias por invitarnos. Eh, muy bien, acá. Viendo la universidad. Uno de los siete hermanos. Uno de los siete, el tercero de los siete, sí. Cecilia, sobrina voz de, de Jorge, hija de Alberto. Sí, buenos días, buenos días. Importante momento, emocionante momento también, ¿no? Un poco es esa la idea, ¿no? De sí. rememorar la familia, este, lo, los orígenes de Ustedes sí. son de Villa Mercedes, toda la familia sí. de ustedes, este, que han venido allá por los años 59, 60. Y, este, para, bueno, y lo que fue luego la, la vida de, de, de Jorge, que cobró tanta vital importancia para lo que es, como decíamos recientemente, la conformación, la creación de nuestra casa de altos estudios. Mi padre se trasladó a Río Cuarto y vino toda la familia. Jorge tendría en ese entonces nueve, diez años. Y, y bueno, acá nos afincamos y, y luego de, de unos años empezó el movimiento de la universidad de hacer una universidad departamental había una movida a nivel nacional de hacer universidades departamentales y se conformó la comisión fundadora de la cual eh, había muchos miembros recuerdo los más activos eran ingeniero Taquini Víctor Yoma y Jorge los invitamos, ahora yo quiero proponerles este, este, un breve interpaz, así vemos unas imágenes acerca justamente de lo que veníamos hablando de la vida de León aquí en nuestra Universidad Nacional de Ricuarto, durante el antes y luego el después de la creación de nuestra casa de estudios. Perfecto. Vemos las imágenes entonces. Jorge Rodolfo Arriague, más conocido como León por su rubia cabellera, fue un militante de los derechos humanos durante la totalidad de su corta e intensa vida. Nacido en Villa Mercedes, San Luis, arribó a la ciudad en 1960 y, con apenas 20 años, integró la comisión fundadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el solo deseo de generar una transformación político, social y educativa sin precedentes para la época en donde todos aquellos que quisieran estudiar lo pudieran hacer en igualdad de condiciones. Una vez creada la Casa de Estudios Local, ingresó a la carrera de economía, convirtiéndose al poco tiempo en presidente del Centro de Estudiantes de la misma. Lejos de abandonar sus ideales, León prosiguió su lucha y se unió a la agrupación Montoneros. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 1977. Es hoy una de las tantas voces silenciadas por la fatídica dictadura cívico-militar asumida en marzo de 1976. Bueno, allí veíamos un poco los orígenes, los comienzos de, de la historia de León, ¿no? Como recién veníamos hablando al aire, este. Toda la familia de ustedes, papá, mamá y siete hermanos, llegan a la ciudad de Río Cuarto ya por el año 1960. O sea que, bueno, 11 años justo antes de la creación de la universidad. ¿Cómo fueron esos inicios a la llegada de la ciudad, Alberto? Bueno, al llegar a, a Río Cuarto eh, fuimos a la, a la escuela secundaria, obviamente, a las escuelas pías íbamos. Este, mi familia muy católica, mi madre. Y nos inculcó siempre eh, unas creencias muy fuertes. De hecho, ella era eh, gran colaboradora en distintas iniciativas que había en la ciudad de Río Cuarto: eh, en la creación de. Eh, construían casas para gente que no tenía medios, la municipalidad ponía los materiales y demás, y la gente del barrio, entre sí, todos se ayudaban y construían. Eh, vivienda para ellos mismos. Trabajó mucho tiempo ahí y Jorge era periodista de Clarín, venía de las juventudes cristianas y claro, cuando se hizo el movimiento de la creación de la universidad, eh, se dedicó a tiempo completo, diría, a ese tema, era muy joven. y eh, realmente hicieron una tarea excepcional moviendo todos los recursos, todos los, los contactos y todas las cosas que podía, se podía conseguir para que la universidad estuviera en recuerdo. Cecilia vos recién nos decías fuera, fuera de aire que te, tenés unos pocos flash ¿no? de, de su recuerdo este porque eras muy muy chica cuando ella, él desaparece. Contanos un poquitito qué es lo que más recordas de, de la vida de León, cuál es tu, tu vínculo más personal con él. A ver, yo te contaba que tengo así como más fuertes dos recuerdos, dos o tres recuerdos. Eh, uno lo, lo tengo muy presente pintando pancartas en el patio de mi casa en pro de la, la creación de la universidad. Eh, y cada vez que veo esa imagen que siempre sacan en todos lados, que están en, en la plaza con las pancartas siempre es algo que me lo recuerda, ¿no? Porque recuerdo el momento, recuerdo que estaban pintando, yo era chica y andaba metida en el medio. Y, y después tengo así como recuerdos de él jugando con su pelo, poniéndoselo en la cara, haciendo así como si fuera un león o, o un perro, qué sé yo, no sé, pero jugando con su pelo sobre la cara. O sea, lo recuerdo siempre alegre, activo. Eh, Recuerda, sí, tengo así como algunos recuerdos de reuniones familiares, pero sí, como una persona muy activa, muy, muy activa, este, con mucha energía. Un, un recuerdo muy, muy valioso, muy fuerte, ¿no? Porque justamente por su rubia cabellera, que luego viene el apodo de León. ¿Ya venía el apodo ahí en la, en la infancia dentro de la familia no, no. O, o es después aquí, no, ya no, en el seno de la universidad? Claro. No, en casa era Jorge. Este. Y en casa me recuerdo que en los almuerzos siempre se hacían grandes conversaciones sobre distintos temas, eh, la conciencia, la amplitud de la conciencia, la conciencia individual, la conciencia de cada persona. O sea, siempre eran temas que de te sobremesa. Uh -huh. Y este obviamente Jorge participaba activamente. Ya desde muy chico, ¿no? Sí, de, de, diría de siempre. Diría de siempre fue, fueron conversaciones así, asiduas en nuestra casa. Este, pero no desde un punto de vista intelectual, sino de la conciencia como un sentimiento, como un, una comprensión de, de las cosas de la persona, ¿no? Y, eh, y Jorge, eh, yo siempre lo consideré el más inteligente de todos. De la, dentro de la familia era, descollaba porque tenía siempre una mirada especial, una, una profundidad en el análisis de situaciones y cosas que a lo mejor nosotros no teníamos. ¿Eso se iba percibiendo ahí en sobremesas, por ejemplo, familiares, en diálogos que ustedes tenían? Sí, siempre mantenía con, era constante. Con sus padres, era era constante, porque él era muy alegre y, y tenía una opinión muy firme, muy formada, fue evolucionando. La, la vida lo fue llevando a evolucionar a distintas situaciones. Este, pero era, era una persona que estudiaba, eh, estudiaba, analizaba mucho las cosas. Interesante siempre de las conversaciones, los puntos de vista que tenía. Ahí en el secundario ya tenía, se pre esa parte política activa, ya en centros de estudiantes. ¿Del colegio? ¿O luego no, lo retoma más ya cuando...? No, no recuerdo. Yo creo que lo, lo principal fue cuando empezó el tema de la universidad. Este, del colegio no recuerdo. Yo tampoco terminé el secundario en las pías, sino que lo hice en el nocturno, Nacional Nocturno. Entonces ya le perdí un poco el rastro, porque empecé a trabajar a los 17 años, más o menos. Este, pero no, no había centro de estudiantes en las pías, no lo recuerdo por lo menos. Mm. Cecilia, con vos también la ¿no? fuera de aire, que un poco la, la historia ya con, con familiares así mayores y vos siendo muy pequeña, que se va reconstruyendo un poco después, ¿no? después de, de que pasó lo que pasa, después del 77, ¿cómo fue este, creciendo ese vínculo con, con tu tío luego de que él desaparece en el 77? Vos era muy chiquita para algunas cosas, para entender algunas cosas quizás en ese momento, ¿cómo, fue, cómo fuiste luego recanalizando la... Yo creo que hay cosas que se transmiten a veces aún sin necesidad de la presencia, ¿no? Esto no me extraña escuchar a, a papá hablar esto de las sobremesas, las discusiones, discusiones que tengan que ver con la esencia humana, con lo social, sospecho yo, porque son temas que siempre han atravesado la familia, lo social, lo comunitario, lo que él te contaba de, de, de mi abuela. O sea, no era una familia donde se hablaba del de auto último momento o uh -huh. del personaje de moda. Eh, no lo ha sido, no lo es. Eh, entonces, no me extraña esto y que esto también vaya forjando modos de pensar y personalidades, porque lo sigo viendo en el paso del tiempo y yo siempre he dicho que mis tíos de algún modo siempre están con sus ideologías, con sus utopías. La educación no deja de ser, en cierto modo, un, un deseo de superación del ser humano en sí. ¿no? Permanente. Eh, educar es sembrar futuro y es <laughs> mejorar un futuro. Entonces, creo que, que desde esas utopías o ideologías eh, han estado y están siempre en el modo de, de actuar, de pensar. Eh, él cuenta y me lo represento, me represento aún en la mesa familiar con los hermanos hablando sobre algo, hay un detalle, ellos siempre se trataron de usted. Entonces me imagino discutiendo, diciendo usted tal cosa, usted tal otra, eh, o yo pienso así y usted. Eh, sí, realmente están, están presentes siempre. Y, y creo que, que Jorge, a ver. Murió muy joven, lamentablemente, porque creo que era una persona que podría haber hecho muchas más cosas. Eh, y no me extraña que haya ido detrás de un ideal que es eh, la mejora social a través de la educación y de las posibilidades para todos. Eh, no me extraña en absoluto desde ese punto de vista. 1977 sin duda, ¿no? Fue para la familia un año bisagra un año, un antes y un después. Este, más teniendo en cuenta que aparte de, de León, como bien venimos hablando, estaba Elena y, este, y Federico, ¿no? También sí, Federico. como desaparecidos. Sí. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esos primeros tiempos de la familia? ¿Cómo, cómo lo pudieron abordar? Eh, bueno, mi madre obviamente lo, lo sintió mucho, ¿no? La que más lo sufrió. Mis padres ya estaban separados, pero mi madre lo, lo sufrió mucho. Este y Federico lo buscaban a Jorge. Fueron a casa de mi madre y, y no estaba Jorge, se lo llevaron a Federico. Y Federico trabajaba con mi otro hermano Carlos en unas canteras que tenían, eh, manejaba el camión. Sí, tenía una cierta actividad en el centro estudiante y cosas acá en la universidad, pero nada, nada quisiera pensar una situación así. Obviamente en aquel entonces no había lógica. No. Uno lo piensa ahora y se da cuenta que no había lógica. Elena estudiaba trabajo social, Federico, Federico estudiaba agronomía y, este, y León estudiaba ciencias económicas, al igual que vos, Alberto, sí, vos sí, también sí, fuiste sí. estudiante de nuestra casa de altos estudios. Sí, sí. Bueno, casualmente esa es la, la gran virtud de una universidad de este estilo, que desconcentra Córdoba, que es una mega mega universidad, una, una universidad demasiado, son universidades demasiado grandes este, y las universidades así del de, de, estilo de esta amplían la posibilidad de la gente de poder estudiar y eso es espectacular. Este, creo que el estudio es lo único que nos saca para adelante, lo único que nos salva es el estudio. Hay ejemplos mil de, de cómo el estudio nos saca, nos saca gente que, que le pone empeño, claro. Este, y es sumamente importante. Curiosamente, yo creo que yo soy el único que se recibió de algo dentro de los hermanos. ¿no? Carlos también había empezado a estudiar algo, pero, pero dejó... Diki ya trabajaba? <coughs> claro. Este, Roberto ya volaba. Claro. <laughs> Así que. Eh, y yo terminé, o sea, empecé a estudiar acá y luego terminé afuera estudiando informática. Este, esas cosas del destino que uno dice no tiene planificado y se dio así. Vamos a ver qué es, qué es lo que mejor sacamos de todo esto. Y bueno, saqué una profesión, trabajé varios años en Suecia, luego en España. Y ya cuando nuestros hijos se pusieron un poquito más grandes, dijimos: No, vamos a volver. O nos quedamos en España o nos volvemos. regresamos a Argentina volvamos. más o menos entre los años 90, <coughs> no, fin de 80. Los 80. Está ahí 889 más o menos, sí. este Y no conocíamos Córdoba prácticamente. No, no la conocía, pero vimos el mapa y dijimos, acá puede estar bueno. Está cerca de la familia, una o sea, ciudad más o menos de un cierto tamaño, donde uno puede desempeñarse de las cosas que ha aprendido. Cerca de donde se habían criado también, ¿no? Sí, sí, sí. Cecilia, vos de los tres tíos, ¿qué tomas? ¿Qué es lo, lo que más te queda? Este, de, de... Para el, luego para tu, para el desarrollo de tu vida que fue lo que más te, te ha influenciado sobre todo bueno hablando más de jorge de, de león no sin lugar a duda eh, creo que esto que te comentaba en cierto modo recién un compromiso y un deseo de una mejora de la vida en general no esto de por ahí acercarse y trabajar en lugares más desde lo socio comunitario o de promoverlo eh, la idea de abrir conciencias a través de lo que uno hace día a día, cómo se desempeña y en lo que enfoca, eh, el hecho de proteger la vida, sobre todo el hecho de proteger la vida, que, que es lo que nos arrasó en cierto momento como familia. Uh -huh. este, entonces, creo que pasa por ese lado. Cecilia, Ciertos ideales. Cecilia recordaba el tema de las pancartas, ¿no? estamos, lo estamos viendo en imágenes también ahora de aquellos inicios de, de los años 70, con luego la, el acto ya inaugural este, del 1 de mayo de 1971 este, en la plaza de la ciudad de Río Cuarto. Este, ¿Qué recuerdos tenés, Alberto, de aquellos primeros años, de esa militancia, de esa fuerza, de esa juventud que añoraba justamente una universidad este, local y regional que descentralizara un poquito ¿no? lo que era la... Este, el ámbito educativo en la, de la ciudad de Córdoba, porque recordemos que en aquella época solamente había ocho universidades nacionales. ¿no? Claro. Este, yo tengo recuerdo de cuando ya se había firmado o se había aprobado la creación de la universidad. Yo en aquel entonces trabajaba este, y no estaba muy metido en el tema de la creación. Era Jorge el, el motor. Eh, por parte de la familia, por, ahí, por supuesto, por ahí nos enterábamos de todo lo que pasaba y demás, participábamos, pero eh, no directamente. Este, y sí, después, en, eh, cuando se de, decidió la creación, eh, los viajes se hacían a Buenos Aires para, para construir profesores, eh, rector, este, y tratar de. No es fácil armar una universidad de cero. Y, y conseguir el, el, los docentes todo había que armar todo este y ahí sí colaboramos y empezó la universidad y empecé a estudiar en la universidad la universidad me daba el marco teórico de lo que yo hacía en la práctica en mi trabajo y realmente fue muy interesante mientras duró Uh -huh. dos, años y, sí, dos años y medio. Algo sí, así. compulsionados años aquellos, ¿no? porque luego del 71, sí. en este, este, el 73, bueno, sucesivos rectores con distintas figuras este, de, este, que se fueron dando hasta que luego se normaliza la situación en 1983 con el, con el retorno a la democracia y ya un primer rector elegido. ¿no? La Universidad Nacional de Recuerdo tuvo esa particularidad que desde su año de creación. Pasaron 15 años hasta recién en 1986 tener un rector elegido democráticamente. Este, ¿Cómo este, vos compartiste aula con él? Este, son 3 o no, 4 años la diferencia que tienen ustedes, ¿no? No, no, no compartimos aula. Eh, obviamente tenía muchísimos compañeros, amigos dentro de la universidad, pero con él algunas materias a lo mejor, porque era por materias y demás, y era un grupo que nos conocíamos todos. Este, y pero no, no recuerdo haber compartido aula con él. Sí habíamos hecho un grupo de estudio con algunos amigos para estudiar por las tardes, yo trabajaba, este y después empecé el tema de la universidad y tenía que terminar. Bueno, la cuestión es que no, 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 no hice cursos con él. Juntos no hice, o no estudié incluso junto con él. Teníamos un grupo, eran cuatro o cinco que estudiábamos por las noches. Este, y, y bueno. Sí, sí, llevó vivís en la ciudad de Río Cuarto y seguramente alguna que otra vuelta te das por la, por la universidad. Hoy la vemos este, muchísimo más grande, con 50 uh -huh. años de historia. Con cinco facultades, con carreras de grado, con carreras de posgrado, con miles de estudiantes, miles de egresados, seguramente te viene ¿no? a la mente lo importante que fue tu tío es justamente este en los inicios de lo que hoy realmente vemos que es nuestra institución. Eh, sí, realmente es decir, bueno, qué bueno que fue un proyecto que no cayó, no, que, no quedó en el camino, ¿no? Que no fue en vano. Este, el hecho de tener una familia así como recién que decíamos, mi abuela que ayudaba y colaboraba, mi tío que estaba en la fundación, mi madre que ha trabajado acá toda su vida. Eh, creo que, que es algo positivo poder ver que sigue creciendo y que siga creciendo y sobre todo para todo este sector de Córdoba, sur de Córdoba y, y del resto del país también, ¿no? Pero este Creo que es una, una gran cosa poder verlo así, poder ver que esto continúa y va a seguir creciendo. Ver, de cierta forma, que valió muchísimo la pena, ¿no? Aquel, aquel esfuerzo, aquel sacrificio que hizo León junto con otra tanta gente para que llegáramos a esta situación. La muerte nunca vale la pena, ni el esfuerzo, pero su trabajo y sus ideas sí, eh, lo que aconteció después para ninguno. Para ninguno, por supuesto. Para nadie. Uh -huh. este, porque creo que mucha riqueza se perdió, mucha vida y mucha riqueza intelectual, mental, afectiva. Pero creo que, que aún con sus cortos veintitantos años, eh, sembró mucho. Hoy por hoy no hay tanta gente de veintipico de años que, se, que deje un legado... Eh, que deje una ideología, un modo de ver la vida y, y un esfuerzo detrás de eso, ¿no? Eh, estamos más adormecidos quizá, pero los hay, pero los hay gracias a Dios. Entonces, sí, desde ese lado está muy bueno, está bueno que, que se siga ampliando, que se siga recordando, eh, que se siga viendo los lugares, los hechos, los acontecimientos que que nos han forjado como sociedad en Río Cuarto y en todos lados. Uh -huh. ¿Mm? Toda la familia, si se quiere, entonces, ¿no? Este Alberto, este, atravesando lo que fue la, la historia de nuestra universidad, porque tanto vos, este, bueno, tu, tu señora también, León, Federico, este, participando activamente desde los inicios y luego del desarrollo, ¿no? De, de, este, de la creación de la universidad, claro, o sea mira. que es, le, es muy, le es muy propio y le es muy cercano justamente toda la, la historia de este medio siglo de vida. Sí, sí, e incluso la, nos abrió la oportunidad de poder estudiar, de otra forma no, no hubiéramos estudiado directamente, yo ya estaba trabajando, no me iba a ir a Córdoba a, a estudiar, Este la universidad en Río Cuarto enriqueció a toda la zona, le dio... ...un empuje muy, muy grande, impresionante... ...ahora ya con internet y los celulares y las notas y todo eso... ...se puede hacer muchas cosas remotas, ¿no? ...que es la, la nueva normalidad... ...este, parte presencial, parte remoto... Eh, ...y qué bueno, pero en aquel entonces no había, no había nada. Vos lo decías, ¿no?, recién también fuera de aire... ...que cuando regresás a Argentina... Este, te encontrabas justamente con la figura de Carlos Menem este, presidente de la nación y que prácticamente para vos era un desconocido lo que habla de aquellos tiempos de la desinformación que se tenía y que se iba hacia afuera ¿no? claro. y yo estaba en España y de vez en cuando salía un recuadro pequeñito en el diario y lo leía pero no existía y en Suecia menos este... Entonces para mí llegar a Argentina, bueno España fue un, un entremedio entre Suecia y Argentina. Pero cuando llegué a Argentina muchas cosas me choquearon. Periodistas así metiendo el, el micrófono por el vidrio de un auto, preguntándole a una madre que le ha matado el hijo, o pasó algo, eh, ¿qué sintió? Tratando de sacar una nota sensacionalista, eso no lo ves normalmente, no lo ves. Entonces y bueno es el cambio, pero uno se acostumbra al final, te das cuenta, normalizar lo que no es normal. Cecilia, las últimas palabras que tengas ganas de decir acerca de, de lo que fue la, la memoria y el corazón de, de tu tío, de León, de quien estamos hablando. A ver, ¿qué podríamos decir? Eh, gracias, gracias por, por lo que dejaron, eh, gracias por lo que mostraron. Eh, eso, y que esas semillas, esas pequeñas semillas con sus cortos años siguieron germinando. Entonces, no deja de ser más que un gracias, por lo menos para él y lo que hicieron en ese momento, ¿no? para que estuviera todo esto funcionando hoy. Alberto, si le pudieras decir algo a León, que desde algún lugar seguramente los puedes estar escuchando. Y bueno, qué, qué bueno que la semilla que pusieron en aquel entonces... Es lo que hoy es la universidad. Eh, es increíble, yo me acuerdo en aquella época no, no, había, no había nada. Y verlo hoy lo que es es impresionante. Y que esa, ese grupo de personas se hubiera animado a tanto y a tanto empuje y lograran lo que es hoy la Universidad de Puerto Cuarto, para mí es, es un orgullo. Es una gran satisfacción ver que. Oh, que la, que la educación llegue a la mayor cantidad de gente posible. Es la única forma, es lo que nos lleva para adelante. De seguir mejorando y ser un poquito este, mejores siempre, ¿no? Que era justamente uno de sus objetivos, ¿no? Que la educación se socializara y llegara hacia todos. Absolutamente, sí. Nosotros te agradecemos, les agradecemos este la, la presencia, el tiempo. Vos, Alberto, vivís en Córdoba, te has venido especialmente para para, para este programa, así que desde ya muchísimas gracias y bueno, y como siempre, las puertas de la Universidad Nacional del Cuarto abiertas para la ocasión que vos lo dispongas. Perfecto, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, es un placer poder colaborar con ustedes. Cecilia, también por nuestra parte agradecerte el tiempo, este que sos amiga de una gran compañera mm -hmm. nuestra, Ana Bogliotti, que nos hizo el contacto, así que le agradecemos también a ella. Este, por habernos permitido justamente hablar con, con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias por el programa también. ¿Eh? Es una gran reparación esta de, de, de volver a visibilizar su figura, este, su accionar y su modo de pensar. Así que muchas gracias. Nos encontraremos seguramente en una futura ocasión. Pero, muy bien. Muchas gracias. Por nuestra parte los invitamos a presenciar otras de las historias que hicieron hincapié en la creación de nuestra Universidad Nacional del Cuarto la semana próxima, cuando nuevamente volvamos a poner foco este, en los años 70 y los 80, este, convulsionados tiempos de historia, de política, de vida, de educación pública.